Haluk. ¿Sabes? La gente siempre me dice... Haluk, con tu físico y tu encanto, podrías ser gobernador o algo de eso. ¿Qué gente? Pues la gente, ya sabes. Y yo respondo... No, gracias. Un gobernador no se mancha las manos ni trata de descubrir cómo funciona el mundo. Los libranceros sí. Que no se te olvide nunca. Es una de las cosas que me gustan de este trabajo. Si desmontas cualquier alabarda, los glifos, el umbral, todo forma parte de una maquinaria diseñada hasta el más mínimo detalle. Si la ajustas de la forma adecuada, podrás volar. Si te olvidas de engrasar un engranaje, solo tendrás una pila de metal. ¿Y qué me dices del mundo? Solo es una maquinaria sofisticada. Fey cree que esconde algo más, el himno y esas historias, la energía creadora. Creo que a los moldeadores les encantaba jugar. Para eso crearon las reliquias. Son engranajes para hacer funcionar el mundo. Espero que los planes de los moldeadores tuvieran como objetivo hacer del mundo un lugar mejor. Creo que van en ambas direcciones. ¿Qué quieres decir? El mecánico que hay en mí ve un mundo que engloba tanto la vida como la muerte. Ambas pueden joderte. Eso sí, los moldeadores lo clavaron con las cataratas. Pensaba que odiabas a los moldeadores. Lo digo por el corazón de la furia y todo eso. Ya tengo suficientes problemas. No quiero odiar el maldito mundo entero también. Creo que el hecho de trabajar como librancero es una manera de demostrar justo lo contrario. Deberías haber sido arcanista. Claro, porque la clave para entender el mundo está en un libro, ¿no? No me parece. Es mucho más divertido pasearse por la jungla enfundado en un traje de metal acojonando ladronejos a tu paso. ¿Funciona? Funciona. Sí, actívalo. ¿Tienes noticias? Muy buenas, mira. ¿Lista? Increíble, lo has hecho. Sí. ¿Y el tuyo? Vas a necesitar otro. Haluk no va a acompañarte con su alabarda. ¿No? No. La última vez el peregrino resistió la tormenta. Debo conseguir repetirlo. ¿Qué va a pasar cuando oiga el himno? ¿Y si me dejo llevar? No va a pasar. La unión hace la fuerza. ¡Ja! ¿Quién te dijo eso? Vamos, no hay tiempo que perder. El dominio ya está en marcha. Perfecto. El vigía creerá haber ganado. No nos verá venir. Venga, librancero. Escribamos una nueva leyenda. Otra vez en la boca del Lupón. Aguanta un poco más, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado. El peregrino no puede seguir. ¿Fey? Estoy bien. Estoy bien. Preparaos. Está peor que antes. Cierto. O el corazón de la furia es más grande, o el vigía le ha hecho algo al cenotafio. ¡Uf! ¡Qué vendaval! ¡Ojo a la franja extrema! Ya conoces a los bichos. Si miras las sombras, sabrás cuándo van a atacar. Vale. El calor de la lava afecta a los propulsores. Tú date toda la prisa que puedas. Detecto peregrinos. Los centinelas de Tassin, pero muy lejos. Estamos solos contra el dominio. Bien. Somos libranceros. Es nuestro deber. ¿Listo a la barda uno? Cuando tú digas. Te cubrimos. Sal ahí y reparte leña.
centrarme. Estoy contigo, pero me cuesta pensar. Aguanta, Faye. No te preocupes por nosotros. Faye nos ha enchufado a las comunicaciones del dominio. Y yo vigilo el tiempo. Si llega algo, lo sabemos. Concéntrate en la misión. Hemos vuelto de verdad. No me puedo creer que esté viendo esto otra vez. Tú puedes. Dirígete a las ruinas de la ciudad, en lo alto de la colina. Cuidado, el dominio está atrincherado más adelante. Libranceos. Estupendo. Ya tenía que no vinieseis. Ya, seguro que la ausencia de público te estaba matando. Algo así. A ver si eres capaz de reunirte conmigo en el cenotafio. Sé que sabrás apreciar lo que me dispongo a hacer. Bueno, pues saben que estamos aquí. Este lugar trae recuerdos. De los malos. Sí, pero tú puedes con esto. ¡Aguanta!
Ha caído. Espero. No te imaginas qué placer me ha dado ver pasar esa cosa. Sigue adelante. Te esperan más tropas del dominio. Hemos adentrado en el corazón de la furia más que ningún otro librancero. Oh. Fey, ¿estás bien? Haluk, ¿me recibes? Fey está... ¿Qué pasa? ¿Has perdido a tu encriptadora? Las mentes débiles no resisten el himno. ¡Qué lástima! Con todo el esfuerzo que había hecho. No sufras, no te has quedado sin público. Nos veremos pronto. Me muero de ganas.
custodia en la puerta. Es que no se rinden, ¿eh? Vale, estoy en el centro. Owen tenía razón. El Vigía tiene una máquina conectada al cenotafio. Puedo comunicarme con el Vigía. Su mente es como un libro abierto. Sácale lo que puedas. Nunca he visto nada como esto. Y no me deja llegar a la reliquia que hay dentro. El himno me llama. Céntrate, Faye, te necesito. Estoy en el corazón de la furia sin ayuda. ¿Faye? Has llegado antes que yo, pero voy a silenciar el cenotafio. Espera, no está aquí. El Vigía está muerto. No, no. He trascendido. Soy uno con el himno.
¡Dios! No espero que mis escudos resistan este ácido. ¡Cuidado!
bien? ¿Lo has visto? Faye y el vigía estaban conectados. Sabrá qué hacer. ¿Cómo está Faye? No sé. No muy bien. Estoy mejor que tú. Haluk, no es nada. Perdí el contacto por culpa del himno. Tengo que llegar a la máquina. Te tengo, Faye. No hay tiempo de prisa. Oigo el himno. ¿Qué hacemos? Glifos del dominio. Para llevarte al cenotafio, tengo que acercarme al himno, como hizo el vigía. Ve, mientras puedas. Tú puedes. ¡Fey! ¡Déjalo! ¡Vuelve! Es tan bello. ¡Fey! ¿Estás bien? Lo he oído y lo he dejado ir. Faye, ya está. Lo logramos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Dijiste que solo una misión. ¿Yo? ¿Qué va? Lo dijiste, doy fe. Y muy claro. ¿Y si quiero renegociar? Pero a ver, ¿quién va a arreglar mi peregrino? Creo que se refiere a nuestro peregrino. Lo dudo. A ver qué os parece. ¿Me ayudáis a arreglarlo? Y lo hablamos. ¡Librancero! ¡Yarro! ¿Qué se sabe del dominio? Aunque el vigía haya muerto, siguen luchando. Luego hablamos. ¿Vale? Sí, vale. Esos cabrones no van a irse. ¿Lo lograste? Muy bien. Pues claro que sí. Estaba claro. Gracias. ¡Hay que celebrarlo! ¡Uf! Vamos a tomar algo. Solo si no hablamos de trabajo. ¿Quién, yo? Vale. Solo será un momento. ¿Puedo hablar de mi peregrino? Tengo una idea. Un rato de tranquilidad, sin peregrino, himno, reliquias, contratos... Ay, ay, ay. Tienes que ver algo. Te presento al gran maestro Adams. ¿Entraste en marca libre? Y silenciaste el cenotafio. Sí, con ayuda. Eso es. La unión hace la fuerza. Voy a enseñarte algo. Lo encontramos en la frontera del este. Mató a dos antes de que pudiéramos hacer algo. Llevaba un mapa de la zona. Urgoth. Te suenan, ¿no? De leyendas y cosas. Pero desaparecieron hace mucho. Puede que fuera un explorador o el comienzo de algo mucho más grande. Matar al vigía era necesario, pero a Corvus le preocupa que haya causado debilidades imprevistas. Y acudimos a ti porque no eres un lancero cualquiera. ¿Puedes guardar el secreto? No queremos que cunda el pánico. Claro. Bien. Ya hablaremos.